¿Qué pasa, gente? Soy Alex Malca y este es el sexto episodio de Nada Papaya. Hoy nos acompaña Juan Carlos Caballero, abogado especialista de la Ley de Inmigración Canadiense. Conversaremos con él sobre cómo emigrar a Canadá de forma legal y segura. También de cómo están aplicando los nuevos protocolos en medio de esta crisis sanitaria. Así que si estás interesado en emigrar a Canadá, ¿o tienes simple curiosidad de saber qué beneficios brinda este país? Hazte un espacio en medio del tiempo que nos deja la cuarentena y escucha esta interesante conversación. Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Juan Carlos Caballero. Él es abogado de profesión, vive en Canadá y además tiene una empresa justamente de inmigración para las personas que quieran migrar a Canadá, llamada Profuture Immigration Canada. No sé mucho inglés, pero bueno. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te trató esta cuarentena? Tanto como empresa, también como familia, imagino. Difícil como a todas las personas que nos ha tocado vivir una pandemia. Por lo menos para mí es la primera vez que me toca, y creo que para muchas personas, hasta más viejas, les ha tocado vivir esta pandemia. Bueno, exactamente como tú lo has mencionado, es la primera vez también que paso por una situación de esta naturaleza, en realidad. Yo creo que la pandemia ha tocado muchos negocios, muchas vidas, a muchas personas, ¿no? Y sin duda también me ha afectado de alguna manera a mí. No tanto en el tema personal, porque gracias a Dios estoy con salud y mi familia también, ¿no? Pero sí en el tema de negocio, definitivamente ha afectado porque, como lo mencionaste al inicio, mi negocio es el tema de inmigración y la inmigración a Canadá es bastante popular. Sin embargo, a partir de marzo del 2020, cuando empezó a ocurrir todo a hacerse más conocido el tema de la pandemia, el gobierno canadiense empezó a crear restricciones de viaje, a crear muchas limitaciones para que las personas puedan ingresar al país, y definitivamente eso afectó. Incluso tengo clientes que todavía están a la espera de alguna documentación, pero ya en el transcurso de estos meses la cosa ha ido mejorando, y entonces estoy en ese camino de esperar qué es lo que se viene, pero las cosas han ido mejorando de momento. Que justamente también la parte de tu empresa fue una de las más afectadas, ¿no? Como tú dices, la inmigración. Justamente hablé también con una persona que era piloto de avión. También fue, o sea, hay profesiones muy puntuales que la cuarentena finalmente a veces hasta destruyó, ¿no? Esta pandemia y demás. Sí. Pero antes de todo, quería que nos comentes cómo fue tu experiencia, cómo llegaste a Canadá tú, ¿no? Uh-huh. Después ya vamos a hablar sobre el tema de inmigración. ¿Cómo llegaste a saber de Canadá? En realidad, Canadá no era mi destino favorito, por así decirlo, en algún momento. Yo estudié abogacía en Perú, mi licencia como abogado es peruana, y tenía la idea de estudiar en España una maestría. Pero por cosas de la vida, conocí a una persona que es mi esposa ahora. Oh, la conocí en Perú, sí, ella es canadiense. Y ella me propuso la idea de venir a este país. En ese momento, no tenía idea de cómo era el país. Todo el mundo lo conoce a Canadá por ser un lugar frío nada más, ¿no? Sí. Pero en realidad es totalmente distinto. O sea, el país tiene de todo, especialmente en la ciudad donde yo estoy, que es Toronto. Tiene un poco de todo. El verano es sumamente caliente, húmedo. El invierno es frío. O sea, las estaciones son marcadas, pero el país ofrece muchas cosas y muchos beneficios. Pero bueno, para culminar la idea con respecto a cómo llegué acá. Entonces, al conocer a mi esposa, que ella estaba en ese momento en Perú, ella me propuso la idea. Vine al país y ingresé a estudiar acá a una universidad.
y al culminar mis estudios hice un posgrado en inmigración, que es lo que me dedico actualmente. Y eso de ahí me llevó a quedarme de manera permanente acá en el país. ¿Estudiaste Derecho en Canadá también? Estudié un posgrado acá en Canadá y me especialicé en inmigración canadiense. Inmigración. Estando acá, sí. ¿Y ahí es donde parte el punto cero de la empresa o tú comenzaste a trabajar para empresas de inmigración y después no, estuve, ya...? Sí. Estuve trabajando para empresas de inmigración, lógicamente para obtener más experiencia, conocer más sobre la industria. Y posteriormente a eso decidí aperturar mi propio negocio y empezar mi propia, mi propio business. ¿Y cuántos años ya tienes de empresa? Estoy aproximadamente 6 años en realidad. 5 o 6 años estoy ya como empresa. Como empresa. Qué genial, ya, sí. Ya algún tiempo. Y sí. Es fácil este proceso porque entiendo que para ir, por ejemplo, a Canadá o a Australia o a países de primer mundo, normalmente dicen que necesitan muchas personas jóvenes y hasta a veces les gusta la idea de que vayan en parejas. ¿Eso es cierto? Hay mucha especulación, más que todo. Exacto. En las redes sociales o a veces YouTube, hay mucha gente en YouTube que publica cosas que en realidad no son ciertas. El país tiene las fronteras abiertas para cualquier persona que sea elegible a algún programa de inmigración, ¿no? Y eso incluye jóvenes, adultos, familias, siempre y cuando cumplan con los requisitos, lógicamente, para ser aceptados bajo un programa de inmigración específico, ¿no? Desde ya sí te comento que hay muchos jóvenes, ¿no?, que vienen acá por estudios porque el país se ha convertido en un lugar muy atractivo para educación y, como debes conocer, Canadá es uno de los países en el mundo con los niveles más altos de educación y calidad de vida también. Entonces, eso ha conllevado a que más personas ingresen al país por ese rubro, que es, digamos, uno de los rubros más rápidos, por así decirlo, no sencillo, pero más rápidos, para que la persona pueda ingresar al país y estar legalmente en el país y poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. No es lógico. Que, por ejemplo, vas a estudiar inglés, agarras un programa de inglés, ¿tú puedes trabajar también paralelamente? No. Ahí hay una excepción. Cuando vienes como estudiante de inglés, no puedes trabajar legalmente. Tú podrías trabajar cuando ya empiezas a estudiar en un college, que son como universidades acá que les llaman, o también hay universidades privadas. Los colleges normalmente son públicos, ¿no? Son parte del gobierno. Y las universidades en su mayoría son privadas, o sea, hay que pagar por todo eso. Cuando digo público, con respecto a los colleges, no quiero decir que sea gratuito, igual hay costos que involucran cualquier programa de estudios y hay que pagar por todo eso, lógicamente, ¿no? Pero los programas que ofrecen los colleges son más razonables con respecto a costos y también el tiempo de estudios son menores en comparación a una universidad, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, no se puede trabajar mientras que se estudia inglés. El momento que tú podrías trabajar es cuando ya empiezas a estudiar en un college o una universidad y puedes estudiar y trabajar part-time, que es 20 horas a la semana. ¿Y tiene algún tratado, por ejemplo, en el caso de Perú, tiene algún tratado Canadá con Perú que puede ser la vía de repente más fácil para ingresar al país? Hay tratados entre Perú y Canadá, hay tratados entre Colombia y Canadá, hay tratados entre México y Canadá, Chile y Canadá. Sin embargo, algunos de los tratados que tiene Canadá con estos países varían dependiendo del país. Por ejemplo, para darte una idea general de cómo funciona, Canadá tiene un convenio con Chile, que es un acuerdo bilateral, que le permite a jóvenes chilenos que están
cursando estudios universitarios, poder ingresar acá a Canadá por un año con un permiso de trabajo abierto, ¿no? Y por lo general esos jóvenes, una vez que llegan acá, ya no quieren regresar. Entonces ven las opciones de quedarse de manera permanente, empiezan a estudiar, consiguen un trabajo con alguna empresa y se quedan de manera permanente. Pero ese es un acuerdo que les permite a ciudadanos específicamente chilenos poder obtener este permiso de trabajo. Perú también tiene convenios con Canadá, con la parte de profesionales. Sin embargo, no hay ningún acuerdo bilateral que le permita a peruanos poder ingresar bajo la misma modalidad, por ejemplo, que ingresan los ciudadanos chilenos, este programa de trabajo, ¿no? Sin embargo, los tratados que existen entre Canadá y Perú podría ser un beneficio para alguna persona que consigue un trabajo acá en Canadá de algún empleador canadiense, ¿no? Para que pueda ingresar sin tanta documentación adicional que se le podría solicitar a una persona que es de un país que no tiene ningún tratado con Canadá. Qué genial, qué genial. Y más o menos, ¿cuánto, por ejemplo, demora el proceso de un visado? Yo entiendo que cada persona es un caso, porque creo que las tienen que evaluar, tienen que saber si por ejemplo, no tienen antecedentes criminales, si no tienen, qué sé yo, una serie de cosas. ¿Cuánto más o menos, o sea, aproximado de una persona promedio, de repente soltera, para poder migrar a Canadá? Entiendo también que la nacionalidad cuenta, ¿no? Sí cuenta la nacionalidad. Hay muchos factores que en realidad involucran el procedimiento, pero dependiendo del programa de inmigración, ya sea temporal o permanente, al que está aplicando la persona, es que empieza a cambiar el tema de tiempo, el tema de cuánto demoraría el procedimiento. Para que tengas una idea, por ejemplo, una visa de estudios podría demorar entre 4 a 5 semanas para que sea emitida, ¿no? Una visa de trabajo podría demorar más porque hay otros procedimientos colaterales o paralelos, ¿no? Con el empleador canadiense acá para poder traer ese trabajador extranjero de su país, ¿no? Una visa de visitante podría demorar 4 a 5 semanas también, pero eso es básicamente en tiempos normales. En tiempos actuales, Justo te quería preguntar, ¿no? Sí. Ahora los protocolos deben haber cambiado drásticamente, ¿no? Sí, han cambiado totalmente y ahora las demoras son mucho más, está demorando mucho más e incluso hay clientes que desafortunadamente, aún teniendo un permiso para poder ingresar, no pueden hacerlo por razones de restricciones que hay en las fronteras, ¿no? Necesitan una autorización. Y bueno, todo eso acumula más tiempo en los procedimientos. Así que está demorando más, pero todavía están trabajando, lo cual es importante. O sea, el gobierno canadiense, el Ministerio de Inmigración todavía está trabajando, está emitiendo visas para los aplicantes, pero sí está demorando mucho más de lo habitual. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿es verdad que realmente las personas necesitan tener el inglés o el francés para ingresar al país? Porque tengo algunos conocidos que me dijeron, pucha, no fui porque en realidad cuando me entrevisté me dijeron si no sabía hablar, si solamente hablaba español. Y yo dije que sí, al final no pasaron porque, claro, no tenían nada en el nivel básico de inglés. ¿Es eso cierto? Sin lugar a dudas, para venir a Canadá necesitas el idioma porque los únicos dos idiomas que se hablan en este país son el inglés o el francés. Uh-huh. Ahora, en tiempos actuales hay comunidades de todo el mundo acá. Este es un país multicultural. Hay mucho, mucho hispano, mucho latino también. Te vas a encontrar con personas que hablan español, pero generalmente para ingresar al país, si es que tú vienes, por ejemplo, por estudios o vienes por trabajo, necesitas probar que cuentas con un nivel de inglés o francés aceptable. Ahora, eso es en términos generales, ¿no? Pero ya en casos específicos y particulares, para poner un ejemplo específico, si hablamos, por ejemplo, de estudios, ¿no? Si es que tú quieres venir a estudiar acá,
y optas por estudiar el inglés o el francés inicialmente, al momento de ser aceptado o que tu visa sea aprobada, tú no necesitas probar que cuentas con el idioma porque vas a venir a estudiarlo acá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos jóvenes y adultos, no necesariamente jóvenes, de cualquier edad, vienen, digamos, bajo esa modalidad de venir a estudiar el idioma acá, y hay muchos colleges y universidades acá que ofrecen programas de estudios como un camino hacia el college. O sea, ¿cómo es esto? Tú vienes como estudiante de inglés o francés, y una vez que has mejorado el idioma, digamos 3 meses, 2 meses, una vez que has mejorado, el college te acepta dentro de un programa de estudios por haber estudiado el idioma en el mismo college, digamos, o a veces las academias de inglés acá también tienen convenios con los colleges. Una vez que estudias 2, 3 meses de inglés, puedes ingresar directamente al college, al programa de estudios que quieras hacer, ¿no? Y ya tu estadía en el país, lógicamente, se prolonga por el tiempo de estudios y trabajo posteriormente y eventualmente la residencia del país, ¿no? ¿Y cómo fue, en base a tu experiencia, por ejemplo, ya que me hablas que Canadá es un país multicultural, entiendo que hay mucho extranjero, ¿cómo fue tu adaptación? ¿Fue buena? ¿A veces veías un poco de xenofobia, racismo? Yo tuve mucha suerte en realidad, porque como te dije, vine con familia ya, ¿no? Claro. Mi esposa es de acá, su familia es de acá, y eso, digamos, que me ayudó a adaptarme a una nueva cultura, a una nueva sociedad. Por la experiencia que tengo de clientes, no personal, pero de clientes, es muy, muy fácil para muchos jóvenes adaptarse al país. A veces es un poco complicado para las personas mayores, más adultas, ¿no? Por el tema de costumbres, idiosincrasia, costumbres. Exacto. A veces no puedes modificarlas, a veces estás con tu cerebro todavía tiene el chip de tu país, ¿no? Entonces, a veces no lo puedes cambiar, ¿no? Con los jóvenes no sucede, los jóvenes se adaptan rápidamente a la nueva cultura, a la nueva realidad, y empiezan a hacer amigos y esto y lo otro, y la mayoría de clientes, te soy honesto, que he tenido y que han venido por estudios, para ponerte un ejemplo, se quedan de manera permanente en el país. No, eso es importantísimo, ¿no? Poder llegar y adaptarte. Y por ejemplo, o sea, en diferencias entre Perú y Canadá, o un país latinoamericano y Canadá, por ejemplo, en diferencias en base a salud, a educación. O sea, yo pienso que Canadá debe ser años luz, ¿no? O sea, nos debe llevar, y además me parece, por lo que investigué un poco, es gratuito. Sí, sí, tienes mucha razón. En tema de salud, de verdad, las personas que somos residentes permanentes o ciudadanos del país, estamos bastante, bastante beneficiados con ese tema. La salud es totalmente gratuita. La educación primaria y secundaria es totalmente gratuita y de primer nivel. Hay muchos, muchos beneficios que el país otorga en realidad, y eso en comparación con países latinoamericanos, particularmente Perú, pues es imposible comparar, ¿no? O sea, en Perú, si es que no tienes plata para medicina o para un doctor, probablemente te mueras, sí, ¿no? Es terrible decirlo, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Sí. En Canadá no te deja morir. No, acá no sucede, lógico. No. Acá tienes acceso a la salud, es gratuita, y puedes ir a un doctor, incluso tienes acceso a un doctor de familia, que es tu doctor particular, ¿no? Y como sería doctor de cabecera, ¿no? Exacto. De siempre. Sí, exacto. Y ese doctor es el que te hace todas las referencias con respecto a lo que necesites, ¿no? Entonces, con respecto a educación, salud, seguridad, economía, es un país estable económicamente también, y eso es algo bueno en comparación con otro país, digamos, del primer mundo como Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido sus altibajos en los últimos años, ¿no?
porque los bancos son, no trabajan de manera conjunta con el gobierno americano, sino son totalmente privados. Entonces, acá es distinto. Acá los bancos tienen mucho soporte del gobierno, entonces difícilmente que haya una recesión, digamos, o que exista algún tipo de problema. O sea, Canadá va tipo medio planito, siempre en la misma línea. Exacto. Eso es importante, eso es importantísimo. Sí, ¿no? sí. Entonces, esos son los beneficios, sí. Y, por ejemplo, en cuestión de trabajo, porque todo el mundo dice, bueno, ya me voy a Canadá una semanita y ya encuentro trabajo. ¿Eso es verdad? ¿Cuánto es realmente lo que una persona que está mentalizada en ir a Canadá dice, oye, me voy a ir para un mejor futuro, quiero trabajar allá? ¿Cuánto, o sea, en lo mínimo, o por lo que tú has visto, en base a tu experiencia, obviamente has visto miles de casos, pero más o menos, ¿cuánto demora? Porque yo entiendo que también debe ir por un lado de que, si sabes el idioma o no, debes coger como trabajos un poquito menores si es que no sabes el idioma. Si es que ya eres experto en el idioma, puedes de repente hasta ser, no sé, camarero cuando recién llegas, ¿no? Imagino. Y lo otro, sí, sí. ¿no? ¿Cómo más o menos funciona el tema del trabajo? ¿Si hay trabajo para todos? Esta es una excelente pregunta, Alex. Y en realidad, si hay trabajo para todos, todo depende de la persona. Y esto de acá es muy, muy importante porque hay personas que vienen y tienen expectativas diferentes, ¿no? Entonces, eso podría malograr la experiencia de la misma persona, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas oportunidades laborales, incluso durante la pandemia, ahorita hay empresas que todavía están contratando. Lógicamente, las empresas que están afectadas no tienen esa posibilidad, pero otras corporaciones todavía están contratando y hay oportunidad de trabajo. Para un recién llegado, si es que no sabes el idioma, lógicamente se te va a complicar un poco. Entonces, tienes que venir preparado, tienes que venir con algo de dinero para que puedas solventarte al menos por los primeros 3-4 meses. Lo más probable es que encuentres un trabajo rápidamente, ¿no? Y los trabajos que vas a encontrar, si es que tu idioma no es bueno, es trabajos, digamos, en restaurantes o de repente en fábricas. Trabajos que no son profesionales, por así decirlo, ¿no? Pero te van a pagar por tu trabajo y eso es muy importante. Acá el canadiense siempre te paga. Así no estés trabajando, pero estuviste presente, te va a pagar, ¿no? Y el mínimo por hora que paga esta provincia, porque yo estoy en la provincia de Ontario, en la ciudad de Toronto, son $14 por hora de trabajo. Entonces, cualquier tipo de servicio. El mínimo, ese es el mínimo. Más o menos, para tener una noción, ¿a cuánto llega mensualmente? $14 la hora, si es que trabajas part-time, que estamos hablando de 20 horas a la semana, si es que estás estudiando, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de un promedio de $1,500, $2,000 al mes aproximadamente. Está súper. ¿No? Dependiendo de lo que estés haciendo, si es que trabajas, por ejemplo, en restaurantes, bueno, ahorita es un poco complicado por el tema de la pandemia, pero hay muchos jóvenes que han trabajado en restaurantes y ganan también, aparte de un salario, tienen las propinas, que acá siempre te dejan propinas, ¿no? Y tú lo sabes, has estado en diferentes países, sabes cómo funciona. Entonces, ese es un beneficio también para el que recién llega, ¿no? Pero hay muchas personas también adultas que vienen acá por diferentes razones. Algunas vienen por estudios y mientras que estudias, como te dije, puedes trabajar, ¿no? Pero estas personas adultas ya cuentan con experiencia laboral de su país. Claro. Entonces, eso de ahí, sin lugar a dudas, es un beneficio, ¿no? Pero, lógicamente, que acá, cuando estás en la búsqueda de empleo, lo que el empleador canadiense siempre está buscando es que tengas experiencia aquí, ¿no? Entonces, que si es que no tienes experiencia aquí, independientemente de la experiencia que tengas en tu país de origen,
acá probablemente no sea muy importante, pero poco a poco, digamos, vas... O sea, el primer pasito es como el más importante de todos, porque ahí ya te vas creando tu experiencia. También.